Amy ya se tardó. ¡Hey! ¿Eh? Ya estoy aquí. Lo siento. Genial. Empezaba a preocuparme. Estoy lista para el entrenamiento. ¿Qué? Amy, tienes fiebre. Oh, ¿te refieres a eso? Parece que tendremos que posponer nuestro entrenamiento otra vez. Ah, bien, supongo que era cuestión de tiempo. Supongo que ese estornudo era un síntoma. Creo que te ganaste una tarde de reposo y a un cuidador personal. Hey, bella durmiente, ¿cómo te sientes? Un poco mejor, gracias a ti. No tenías que quedarte conmigo, ¿sabes? Bueno, para mí no era una opción. Dado que alguien tuvo la audacia de salir con esa fiebre a querer entrenar. ¿Por qué lo hiciste? Lo siento, es solo que en serio quería entrenar hoy. Me ha ayudado mucho y me he divertido tanto. Eso sin contar que mi novio también es mi maestro. ¿Estás halagándome o coqueteándome? ¿Ambos? Bien, me alegra que lo estés disfrutando, pero tu salud es primero. Supongo que tendré que ser tu cuidador esta tarde. Pero sé que no te aprovecharás de eso, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, no te moverás de ahí, ¿cierto? No sé si sigues acariciando mis púas de esa manera por mucho tiempo. Está bien, señora dormilona. Creo que ya tengo que irme. Justo cuando me estaba acostumbrando al caballeroso Sonic. Oh, vamos, el Sonic normal no es tan malo. Bueno, comparado ahora, no eras un príncipe encantador tampoco. Bueno, creo que todo príncipe tiene una princesa que saque ese lado en él. Gracias por este día, Sonic. Te aseguro que mañana estaré lista para intentarlo una última vez. Solo que si alguien me saluda, no quiero que ardas de celos, ¿eh? Solo no. Ok, mal chiste. Ah, también tengo que hacer algo. Oh, tranquilo. Ya no tienes que preocuparte por mi fiebre. Oye, creo que aún tienes un poco de fiebre según tu rostro. ¡Tú! Hasta mañana, Ames, si es que sigues mejor. Y si es que no llueve, y si el cabeza de huevo no... Sí, hasta mañana.